Tú has venido. Esta es la parte más dura siempre de este programa. Sí, de verdad. Para mí es la mejor tenerte aquí. Salud. Salud. Estábamos comentando, o sea, sabes que el estudio está lleno, los problemas que tuvimos al entrar, las mujeres están aquí a favor, hay una votación de tus distintos looks, como decimos aquí, sí. Y están contentísimas. ¿Qué ustedes creen del nuevo peinado y el largo de cabello? Ahora, ellas dicen que te llevan con... O sin, hasta sin pelo. Con ¿sabes? Pelo, sin pelo. Sin por pelo, eso, sí, no hay ningún problema. Yo le diría problema. Más bien que yo sin pelo, tú sabes lo que yo podría llegar a no les diga, a ellas no les importa. Yo creo que sí les puede importar mucho. Yo primero con pelo largo tengo cara de indio de reservación. ¿Qué va? La verdad, con pelo. Ahora sin pelo, bueno. Olvídate. Déjame decirte, no te a me vayas. De protección al menor. De verdad que estamos... Tú sabes que Telemundo es tu casa, que tú nos has robado el corazón, toda la gente aquí como te quiere, no solamente como artista, sino como tú has sido. El público se ha podido sentir eso que tú das, aparte de tu talento. Vas a estar este fin de semana en Bellas Artes, así a es. Casa Llena. Estás el viernes, el sábado y el domingo. Allí te van a demostrar una vez más tu fanaticada, o sea, ¿cuánto se te quiere en la isla? Mira, yo creo que hay cosas, como dice la Biblia, que hay un tiempo para cada cosa. Yo creo que en este momento uno de los mejores tiempos de mi vida es este, lo digo siempre, hay mucha gente que no lo puede creer. La gente cree que a veces el éxito es sencillamente el aplauso o el vender muchos discos. Yo creo que el auténtico éxito de mi carrera está y reside en esto. Que después de 20 años, cierto. Uno sigue estando aquí como el primer día, como exacto. Cuando éramos niños, ¿tú te acuerdas? Pues qué bien nos mantenemos. ¿Eh? De verdad, yo creo que este es auténticamente el gran éxito de mi carrera, poder seguir estando con todos ustedes, contigo, exacto. Con eso toda no... esa cantidad de gente amiga que está permanentemente detrás de cámara. Lograr eso es realizar un artista. Así que tú eso es vivir. Eso. Gracias a ustedes yo estoy vivo, de verdad. ¿Qué no? Pero por supuesto. Ellas no quieren que yo hable mucho contigo. Pero tenemos una encuesta, muchachas. Una encuesta para Telemundo. Aquí se ha decidido, si tuviéramos un medidor, ¿cuándo es que Sandro viene a una novela Telemundo? ¿Cuántas quieren que Sandro vuelva a la próxima novela? Tienes que venir. Tienes que venir, así que tú mira a ver si llegan a un acuerdo pronto, porque te extrañamos mucho. Bienvenido a casa. Gracias. Bien, volveríamos a estar aquí hablando de novelas entonces como para recordar un poquito esa cosa que hubo de Marcelo Duval con Amanda Montero. ¡Qué pedazo de drama fue ese! Con la otra esa, que era más mala que una trompada en la oscuridad. La Diana Montero, ¿ustedes se acuerdan? ¡Qué mala que era! ¿No? Grandes, grandes compañeras, grandes, grandes personas. Hilda Haddock, Claudia Rodríguez, en fin, y todo el elenco que me acompañó. ¿Qué tal si vamos a recordar un poquito la cosa? ¿Nos volvemos? Vamos a ver cuál era la canción de Diana, maestro. Por favor. Nos conocimos de noche, por casualidad. Y nuestros nombres mentimos, por seguridad. Ella tenía en su mente el no volverme a ver. Pero en un cuarto alquilado, me dio su querer. Nada me queda de ella después del amor. Pude olvidar su mirada, su piel y su voz. Pude quitar de mis manos la tibia humedad que entre gemidos y abrazos dejaba escapar. Sin un respiro y seguía de forma brutal, dando
mi amor y sin tregua me hacía vibrar. Pude olvidarme de todo, pero me quedé con una marca que nunca quitarme podré. Pues me dejó un gusto a mujer en la boca que no encontré besando otros labios jamás, pues la busqué besando de manera loca a miles de bocas. Ninguna es igual, pues me dejó un gusto a mujer en la boca que no encontré besando otros labios jamás.